Ahora, ¿qué pedo? Por acá bajito. Hay que tener cuidado. ¡Uy, güey! Ese se pudo haber matado. Aventamos bomba. Y... ¡a huevo, señor! ¿Vieron cómo prácticamente me paré en un punto donde pude haber cazado normal Gero, pude haber cazado roll y pude haber cazado salto? ¡Ay, qué pedo, banda! ¿Cómo están? Mi nombre es Chaparro y bienvenidos a un video más. Hoy les voy a dar unos cuantos tips y consejos con Link. Tal vez no sean los mejores, tal vez no sean los peores, pero definitivamente es un personaje que me gusta muchísimo y espero que lo puedan checar. Sin más que decir, vámonos a los siguientes matches. ¿Saben algo que me fascina de Link? Es que este personaje realmente es muy, muy, muy versátil. Puede ser de proyectiles, puede ser un espadachín e incluso puede ser muy marica. Pero en fin, amigos, vamos a ver qué onda contra ese Little Mac. Recuerden, amigos, proyectiles principales de este güey son el boomerang y la flechoña. Mucha banda no utiliza la flecha, pero yo les digo que sí está muy buena arda. Así que venga, vámonos por aquí abajito. ¡Uy, buen counter! Vamos a hacer el esquive de inmediato. Esperamos acá tantito y acá venga. Hacemos el neutral air. ¡Uy, subió con counter! Esa sí definitivamente no la conocí, amigos, pero... tiene nada más, ya le dimos un stock de ventaja. Ahora sí, aventamos boomerang hacia allá. Y el punto, amigos, es tratar de que el boomerang no nos toque a nosotros y empezar a atorarnos al oponente con base en golpes suavecitos. Es como muy mi estilo de juego con Link, que me gusta mucho este personaje. Por ejemplo, otra cosa es que saco, por ejemplo, ahorita voy a sacar la bomba C-drop y la dejamos acá en la orilla, ¿va? Vamos a hacer esto, otra vez, la dejamos acá en la orilla. Un vaquero, uy, no, buena, pero... y, no mames, no sé por qué sentí que iba a abrir situación de tech, pero la cagué. Pero venga, esperamos acá este men, lo esperamos, aguantamos la vara. Uy, no. Arriba ya fuera del escudo. Y sorprendentemente no murió, pero aquí qué pedo. Down tilt. Uy, verga, aguas, aguas, aguas. Arriba B. ¿Por qué está arriba B inmediatamente ahí, amigos? Porque es, creo que es la opción más rápida de Link para castigar así chido. Así que venga, nos quedamos acá un ratito. Mer, down tilt, un poco de fer. Otra vez, mamamos, pero aguantamos por un poquito. Recuerda, amigos, que a veces hay que... uy, ya la cagó, Dios mío. Ok, vámonos, vámonos parejos. Vamos a tauntearle un poco, oh sí. ¿Y acá qué? Multi-jab, ok, recuerda, amigos, que el Link no tiene opciones muy rápidas. Por ejemplo, su jab no es realmente el más rápido, pero ahora sí. Vamos a rifarnos contra este vato. Este ya estuvo demasiado bueno el desmadre. Así que vamos con el multi-jab. Explotamos bomba, up smashito. Y uy, de algún modo no funcionó eso. Pero recuerda, amigos, el up smash, el up B afuera del escudo es una opción sumamente sólida. Y acá ahora sí, venga, aventamos boomerang hacia abajo. Una flecha bien cargada. Ay, papantla, papantla, papantla. Nos pudimos haber ido directito a la chingada, pero hacemos C-drop y acá lo agarramos. Uy, no. Acuérdense, a veces dejar la bomba puesta no es para explotarla, solamente es para cagarle el palo al oponente y comete errores. Ahí, como se dieron cuenta, Mashie esquive hacia abajo. ¡Uy, vámonos, Papa Johnson! Situación de tech contra personajes como Mario, como Link, como Fox. Es muy importante, porque se dan cuenta, esos güeyes están desde Smash 64 y tienen este neutral, que es como la patadita así, ¡pop! Si te pegas suave con esa cosa que es rápida y no la detectas y no haces tech, te puede pasar eso, te puede ya bloquear, entre muchas cosas más, amigos. Esta partida fue un poco de desmadre, pero vámonos a buscar a quien más. Pero en fin, compañeros, como les dije, me parece que este mono es sumamente versátil. De verdad, puede ser de proyectiles, puede ser un espadachín. Tiene muchas formas de jugar, sí, eso es lo que me encanta de Link. En serio, lo encuentro como un personaje muy chido. Saludos a Gaby, por cierto, que sé que le gusta mucho a Link. Así que saludos, Gaby, si estás viendo este video, pues LQM. En fin, vamos a ver qué onda. También saludos a Bernie, por cierto. Otro combo importante de este mono, no sé qué tan true combo, o sea, qué tan real sea, pero el down tilt a Fer es bastante, bastante decente. Vamos a rodar acá, vaquero. Por eso sí, cuando jugamos de Backer a Backer contra Sonic, pues el de Link no creo que le gane. Sin embargo, es bastante bueno. Así que venga, algo lo que se especializa Link también, pero que muy pocos main Links se dan cuenta o utilizan, es que el mono tiene muchos golpes suaves que pueden combiar o abrir situaciones que los golpes fuertes pues naturalmente no, ¿ok? Esperamos acá. Uy, optilcito, bomba para arriba y up B. Ok, ¿por qué funcionó eso como tal, amigos? Si se dieron cuenta, dejamos la... siempre que hago C-drop, o sea, Z en el aire o agarre en el aire, la bomba queda rebotando y eso se llama un hitbox activo. O sea, algo que está funcionando como constantemente. Y vean, acá le dimos la vuelta, reverse edgeguard. Uy, multi-jab. Ay, creo que ya me morí, creo que ya me morí. Ay, no la cagó. Ay, güey, venga. Ahora sí, si dropeamos otra vez, la aventamos hacia adelante. Vamos a volver por arriba. Como se dieron cuenta, funcionó. O sea, puede haberse visto muy mal, pero recuerden, amigos, cuando estamos contra la orilla hay que darnos cuenta qué es lo correcto, ¿ok? No siempre regresar por abajo es lo correcto, no siempre regresar por arriba. Todo es cuestión de análisis y un poco de criterio al final del día. O sea, no hay un libro que te enseñe a jugar Smash,
solamente la experiencia y darte cuenta de las situaciones y escenarios del juego, pero de una forma consciente. Como se dan cuenta, este güey de verdad todo el tiempo está nada más aventando su pinche spin dash y la chingada. ¿Y qué hago yo? Lo recibo con proyectiles, lo espero tantito, lo estreso y le estoy mixeando. Por ejemplo, ahí lo aventé para arriba, una flecha para adelante, cargo esta madre y, ok, cometí un error que me costó 10%, pero no está tan grave. Uy, venga, hacemos un downercito por acá. Uy, no, sólido. Ahora, si no la caguemos, vámonos para abajo. Como se dieron cuenta, el güey... Arriba, ve, arriba, ve. Esto es el 2020, papantla. No puedo creerlo, amigos. El chaparrito del 2018, cuando salió esta madre, viera el gameplay de ahorita, diría como, güey, qué pedo. O sea, de verdad, Smash Ultimate ha avanzado mucho, pero no ha avanzado más que nosotros en Facebook, porque ya somos más de 100,000, morros. Ya somos más de 100,000, así que si no son de la gente que está en mis directos de Facebook, de verdad, los invito. Jugamos Paladins, jugamos Fortnite, pero obviamente jugamos Smash, así que todos son bienvenidos ahí a llegar a esos directivijillos. Pero en fin, combate planes, ahora sí ha llegado el momento de jugarle extra castrante a este güey. Va para abajo, un Optil bacheado. Y no, no jaló. Acá aún hay que recibirlo. Como se dan cuenta, siempre estoy como anticipando sus ataques. Yo con ataques de aún más rango y está funcionando pues bastante, bastante decente al final del día. Pues los Sonic son cáncer, ¿no? O sea, lo siento, pero de verdad no puedo respetarte si usas a Sonic, excepto a Eduardo Ramos Marín. A ese güey sí lo quiero mucho. Ahora, ¿qué pedo? Por acá bajito. Hay que tener cuidado. ¡Uy, güey! Ese se pudo haber matado. Aventamos bomba. Y... ¡a huevo, señor! ¿Vieron cómo prácticamente me paré en un punto donde pude haber cazado normal getup, pude haber cazado roll y pude haber cazado salto? De verdad, Link es una máquina, señores. Este mono, bien utilizado y sobre todo en línea, puede ser una bestia, pero una bestia total. Vámonos al siguiente match. Y amigos, después de un Sonic, esperemos que al fin no nos tocó contra otro Sonic. En fin, vamos a jugar contra una piñata, amigos. Donkey Kong es peligroso, ¿ok? Sobre todo en ese escenario que nos puede combiar horrible. Así que yo no estoy muy a favor de jugarle con proyectiles a la banda como de forma excesiva. Sin embargo, acá sí es el momento y la oportunidad para aprovechar a Link como un mono de proyectiles, ¿ok? Y sobre todo para castigar opciones afuera del escudo de este personaje, que es muy común que los Donkey nos entren con dash attacks y ese tipo de cosas. Así que venga, hay que tener cuidado con este güey, porque pues obviamente Donkey Kong, como ustedes ya lo saben, pues yo lo utilizo, es un personaje que yo siento que puede cazar errores de novatos de una forma muy muy hype. Así que venga, bombita acá, se le explotamos, una flecha, el sniper, tercera bomba, aventamos boomerang, bomba hacia abajo y ahí está, esperamos. Optil, te aguantamos, bomba para arriba y uy no, casi, no hay pedo. Arriba, ve, para que no se lo tome por sorpresa, perdón, para tomarlo por sorpresa, aventamos bomboña y uy, quería ver si condicionamos un escudo, pero no. Nos alejamos acá, downercito, por arriba, ahí está. Ay, no, era para el otro lado, amigos. Sí se moría de esa cosa, obviamente. No mames, sí me mató de eso, impresionante. Vaya para allá afuera, perro. ¿Qué dijo? ¿Qué dijo? ¿No te viste mi bomba? Pues va, esta sí te va a pegar en la getósfera. Oh, sí, saludos al Johnny, que de hecho creo que este güey ha estado en el canal otras veces en los directos. Así que venga, hacemos e-drop y, uy, no, había buena oportunidad, chavos. Había sí, buena, había buen chance, pero no hay bronca acá. Le hacemos optil. Otra vez, uy no, este güey se reacciona muy bien, de hecho, y las situaciones de tech siempre reacciona con el abajo B, lo cual sí es un fundamento de Donkey Kong, de hecho, muy muy bueno, que sí, más banda debería aplicar, e inclusive creo que yo esquive, y como se dieron cuenta, pues no la vio venir. Vaya para allá afuera, agarramos nuestra bomboña, para abajo, uy, no, esto desperdiciamos, no, no mames, desperdiciamos completamente la oportunidad, pero no hay ningún problema. Acá hacemos e-drop, ner, uy, ahí estás, para abajo, optil en chinga, esperamos, bomba, bear, flecha, ahí está, con calma amigos, con calma. No hay que dejar a este güey salir de la orilla. Importante, importante. C-drop, otra vez. Ahora sí la aventamos, explotamos. Otra vez hacemos C-drop. Venga. Flecha. Otra vez vas para afuera, perro. Ox machito, porque caen por arriba amigos, así que hay que tener eso en cuenta. Explotamos, bomba para arriba. ¡Uy! ¡Le dio miedo, perro! ¡No mames! ¡Expotitlán, güey! No mames, Johnny, tú estás en mi canal muy seguido, güey. La gente te va a roastear, hombre. No, amigos, que llega un punto que el Link en la orilla sí te puede hacer el amor. Y acá se vio, échenle sote a ese güey. No mamen, qué horrible. Huele a sal, apesta a sal. Compañeros, después de haber repartido la sal, vamos a recibir un poco de la sal de otro güey de proyectiles, ¿ok? Debemos saber que Pac-Man tiene problemas para matar. Entonces, si nos damos cuenta que nos sube mucho porcentaje, pues no hay que estresarnos, porque prácticamente el güey le va a costar muchísimo matar si no encuentra la forma. Y sobre todo, si le jugamos de una forma, pues acá extraña, acá desesperante, pues puede que nos vaya muy bien. Así que venga, vamos a ver cómo le podemos jugar acá en el juego de la orilla. Vamos a mantener un juego de proyectiles, el C-Drop como siempre. Y vean, acá le va a costar un poco salir, pero ya se nos logró escapar. Otra cosa a tomar en cuenta con
contra Pac-Man, amigos, es que el mono, pues sí puede ser muy castroso con su hidrante y lo que quieran, pero al final del día yo siento que este güey es como un mata pockets, un mata noobs, porque se le juega muy chido, decente y paciente. No hay cosa que pueda hacer este güey. Al final del día tiene muy pocos setups. Bueno, no muy pocos, tiene buenos setups para matar, sin embargo, no muy creativos una vez que te lo sabes. Este, a mi parecer, creo que es como un Snake chafa, Pac-Man. Así que pues. Así que venga. Uy, no. Demasiado premeditado de mi parte. Un dash attack. Uy, no. Venga, aquí de nuevo. Arriba B. No, ¿cómo es posible que esa madre, el forward smash, le ganó arriba B? No lo sé, mon, pero no hay problema. Vamos para allá, hay que reventar este queso. Que recuerden, amigos, Link también es un mata noobs porque tiene ataques que te cazan roles muy buena, de una forma muy, muy sencilla. Ay, Dios mío. Ay, Dios mío. Acá qué pedo. Vamos a hacer más C-drop con la bomba. También, de hecho, aventar un poquito más la bomba porque... Uy, no mames, que no le entró el hitbox a él. Qué miedo. Qué miedo. Muerto, perro. Ahora sí. Venga de nuevo. Juré que me iba a hacer su shield. Perdón, su shield grab. Ahí estaba el combo que les decía hace rato del down tilt. Wow. Neta, eso sí estuvo muy, muy de hueva que no calara, pero está bien. Otra vez. Ner. Oh, sí. ¡Uy, no mames! Eso funcionó muy bien. De hecho, quería hacer dash attack. No, no es cierto. Sí funcionó. Ok. Ner. Recuerden, amigos, opciones rápidas contra Pac-Man, aventarle proyectiles, todo el tiempo mantenerlo bien, bien lejos. O sea, si a este güey le permitimos jugar su jueguito, el güey se va a rifar, así que no hay que permitir que lo juegue. Venga, otra vez boomerang, una flecha bien cargada de frente. Usualmente la flecha es el proyectil que menos vamos a conectar con Link, pero es el que mejor presión va a meter, a mi parecer, ¿ok? Entonces hay que tener eso en cuenta. Ahí ya va a sacar, uy, agua ya tiene esa madre. Va a estar buscando el setup con la campanita. Así que, uy, perro. No, no, le perdonamos la vida. Y, Ner. No, ¿qué pasó, Pain? No puede ser. ¿Qué estaba haciendo ese güey? ¿Cómo se murió? Ok, no me di ni cuenta, pero definitivamente no vamos a jugar contra este vato una vez más. Le vamos a echar la sal, F por Pocket y T por... Que es una teta humana ese güey, es una teta humana. Vamos al siguiente match. Y bien, compañeros, ahora vamos a jugar contra un Pokémon Trainer. Finalmente un personaje, entre comillas, normal. Pero bueno, veamos qué más. Creo que les dije todo del Link, todo lo que por lo menos yo sé. Creo que algo que no ha abarcado, que puede funcionarle a mucha gente, es utilizar el backer. En general es un doble movimiento rápido, un aéreo que puede jalar muy chido. Ahora sí que es cuestión de cada quien. Aquí hay que alejarnos de este combo. Palanca a la derecha. Uy, no, de hecho nos crossopeó ahí. Puta, alguien hable la Kid Buu, amigos, porque este güey sabe hacer mejor los cross-ups. Vamos por acá abajo, arriba B, rodamos. Y, ay, quería hacer el antiaéreo ahí, pero no funcionó muy bien. Este güey está jugando de una manera bastante complicada para mí, porque al final del día, por ejemplo, Charizard o Ivysaur, pues sí, pueden ser un poco más fáciles para Link, un poco menos complicados por lo menos, porque pues sí, Pokémon Trainer es un mucho mejor personaje a mi parecer, pero justamente Ivysaur le puede, perdón, justamente Squirtle, pues puede tener como una mejor posición contra este güey, así que venga. Boomerang hacia arriba como siempre, dejamos bomba acá en la orilla, agarramos de nuevo, no hay problema. Uy, no, sólido, hay que tener cuidado. Nunca, pero nunca, arriba ni abajo de Ivysaur, amigos, nos puede llevar la chingada, ¿ok? Así que hay que tener cuidado con esa madre. No, uy, no mames. Juré que este güey, como era tan abusivo con el upper y esas cosas, iba a estar buscando eso, pero como se dan cuenta este güey. Uy, 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 uy. ¿A dónde? Ay, no mames, wey. Nunca me habían pegado el dash attack de ese güey. De verdad que nunca. Va para afuera. Sacamos bomboña, reventamos. Y aunque sea, nos pega a los dos. Ahora sí, una flechita por ahí. Otra flechita por acá. Como se dan cuenta, la flecha, como ya les había mencionado, puede que no sea lo mejor, pero en serio, a mí me parece un aéreo pues muy underrated, que vale bastante la pena checar. Así que vaya para allá afuera. Justo sacó el Charizard a tiempo el perro, Vámonos para acá de nuevo. Y no puede ser que se haya muerto de ese upper. Creo que no lo vio venir, ni siquiera yo lo vi venir. Así que vámonos de nuevo. Ahora sí, hay que tener cuidado contra este Squirtle. Al final del día, pues sí, es un personaje que nos puede conviar sumamente rápido, pero para que nos convie tiene que tocarnos. Así que si no permitimos que nos toque, si le estamos aventando proyectiles, si le estamos espaciando, si lo estamos sobre todo recibiendo, a la gente se le olvida que Link tiene una espada, amigos. Y eso es lo que lo vuelve también un personaje bastante decente en este juego. Es que tiene rango, cosa que otros no tienen. En el caso de Squirtle, pues no tiene rango. Así que vamos a ver cómo le hacemos contra este güey. Acá nos vamos a ir por abajo. Uy, aguas. No sabía que se iba a ir por ese, el maldito perro. Muy buen Edgardo. Muy bueno, pero ahora sí, hay que aprovechar a tratar de matarlo con Squirtle, porque al final del día, pues sí, es su personaje más débil, o... Sí, más ligero. Entonces, si logramos matarlo como tempranón, pues la vamos a armar. Si no, no hay problema. Aventamos boomerang, flecha y... Uy, traté de condicionar el escudo ahí, pero ya la cagué.
Ahí el güey tenía la entrada, como se dieron cuenta, cometió un error típico que es rodar hacia adentro. Uy, no, traté de calarle un recovery muy bueno ahí, pero me mamé. Uy, no. Vámonos, esperamos. Con esquive. No, no. Vámonos de nuevo. Ahora si sacamos la bomboña, bien rebotada. ¿Qué va a pasar acá? Uy, andamos arrebatados dando vueltas en la jipeta. Aguas. Ahora, si le caemos por encima, este güey nos va a buscar un Upsmash out of shield, lo cual puede resultar sumamente horrible para nosotros. Así que... y amiguitos, con eso terminamos el video del día de hoy. Espero que les haya gustado. Mi nombre es Chaparrito. Recuerden que hacemos directos todos los días en Facebook.com. De buena Chaparrito jugamos Fortnite, Paladins, pero sobre todo Smashito. Si les gustó el video, dejen su like, comparten y suscríbanse. Espero que les haya gustado muchísimo. Y déjenme en los comentarios qué otro personaje les gustaría ver. Sin más que decir, mi nombre es Chaparrito. Nos vemos en la próxima. Adiós.